Buenos días. Sí, efectivamente, bueno, el tema de esta ponencia tiene que ver con este asunto de los diversos modos en que se construye la noción de experiencia y conciencia de temporalidad, en este caso el tipo de temporalidad moderna en el siglo XIX, tomando como base la prensa mexicana y las posibilidades que ofrecen estos materiales para interpretar y conocer un poco mejor esta construcción que se da en distintos ámbitos sobre la forma de representar, vivir, tratar de dominar la experiencia temporal para distintos usos y funciones políticas y sociales, ¿verdad? Entonces, si nos ubicamos prácticamente en el campo de la producción de categorías, históricamente, que tienen distintas funciones en este sentido. La base de categorías para analizar estas construcciones temporales es, como bien sabido, los autores, varios de los cuales fueron mencionados en la ponencia anterior, Reja Koselleck, con sus categorías sobre espacio de experiencia y horizonte de expectativa, algunas contribuciones bastante interesantes desde el punto de vista metodológico de François Toc recientes, y para el caso de la construcción de la experiencia de modernidad en México, y la que a mí me interesa un poquito más que la decimonónica propiamente, pues los trabajos del doctor Guillermo Cermeño, que han sido, me parece a mí, bastante interesantes en el sentido de adecuar estas categorías al estudio, la comprensión, tanto de la conciencia de temporalidad como de la noción moderna de historia, ¿verdad? A partir de ciertas fuentes. De tal manera, yo me enseñé, bueno, este trabajo se basa en el estudio previo de algunas líneas editoriales y artículos de opinión, no aspiran a cubrir de forma representativa todo el periodo del siglo XIX, particularmente se centran en una lectura de publicaciones entre los años 1848 y 1866 y de forma menor con respecto a algunos editoriales de prensa, de incipiente prensa socialista ya durante el porfiriato. Evidentemente la conciencia de temporalidad que se está formando en esta época pues atañe a un sector reducido de la población, el grupo de políticos y letrados que en forma operativa pueden denominarse como publicistas, pero que de alguna manera estas conceptualizaciones del tiempo histórico es de pensarse, posteriormente fueron extendiéndose a otros sectores de la población en esta concepción moderna, ¿verdad? Muy bien, entonces la ponencia tratará en una primera parte sobre algunas precisiones, pero quizás sea oportuno mencionarlas, favorecidas por la obra de Koselleck, para posteriormente, en un segundo momento, hacer una referencia sintética de los contenidos textuales de la prensa de estos años y ver ahí los tipos de tanto de interacciones como de contenidos que ofrece para el estudio de estas realidades. Y finalmente mencionaré tres o cuatro temas interesantes que me parece que pueden ser comprendidos en el tenor de estas investigaciones relacionados con la cultura política del siglo XIX y con la puesta en marcha de vocabularios políticos de este periodo. Quizás he centrado mucho todavía en la confrontación entre liberalismo y conservadurismo, pero que nos ayudará a ver precisamente el sentido de estas categorías, el sentido problemático que tenía y que recientemente en historiografía ha sido abordado. En el discurso político mexicano del siglo XIX, se puede identificar la recurrencia a ciertas expresiones, categorías y metáforas alusivas al tiempo, a la historia y al movimiento, que servían a los participantes en el debate público para evaluar, aprobar o descalificar los asuntos de la vida nacional que iban ocupando su atención. Nociones como las de carrera hacia el progreso, avance, retroceso, marcha de la humanidad, espíritu del siglo, entre otras, funcionaban como referentes básicos para emitir juicios de valor sobre los aspectos de la vida pública que resultaban problemáticos y que dividían la opinión de políticos y periodistas.
Este lenguaje temporalizado se puede hallar en las opiniones con respecto al estado general que guardaba la política nacional, así como en asuntos más particulares como sobre las consideraciones sobre la actividad económica e incluso la moralidad pública. Al observar la manera en la que estas cuestiones fueron abordadas en la prensa, se advierte su alto grado de plasticidad, pues podrían utilizarse en apoyo de cualquiera de las posturas y opiniones en conflicto. Junto a este uso en la retórica polémica y propagandística de los partidos políticos y de la prensa asociada a estos, los conceptos alusivos al tiempo y al movimiento tuvieron la función de orientar la reflexión de los actores de la época sobre diversas cuestiones. Entre ellas, la de cómo comprender y definir las circunstancias inéditas que estaban apareciendo en el orden de lo político, cómo asimilar la velocidad con la que estaban sucediendo los cambios, en qué términos debería concebirse el tiempo presente y cómo vincularlo con el pasado. Con el inicio mismo de la vida independiente en México, como señala el doctor Guillermo Cermeño, ya se había formado una concepción del tiempo presente que lo definía como una nueva era, producto de un notable rompimiento con el pasado, que tenía un carácter cualitativo muy distinto a este. Por otra parte, se abría la perspectiva de que los distintos ramos de la vida del país entraran en un proceso de mejoras continuas y que, junto a las demás naciones del orbe, marchara por el camino del progreso. Esta forma de comprender las relaciones del presente con el pasado y con el futuro estaba arraigando en el mundo atlántico de la época e implicaba una interpretación completa sobre el sentido de la historia universal. En ese sentido, las categorías de análisis propuestas por Koselleck han servido bastante para comprender estas operaciones de definición de la experiencia de temporalidad, la formación de las consecuentes categorías, por ejemplo, estos elementos del lenguaje temporalizado que mencionaba. Koselleck formuló un modelo para interpretar estas percepciones, me refiero a las categorías espacio de experiencia y horizonte de expectativas, que él definía como dos categorías de conocimiento que ayudan a fundamentar la posibilidad de una historia, y que se refieren al modo en el que, en situaciones históricas concretas, se tiende a concebir la experiencia pasada, por un lado, y por el otro, las esperanzas, anhelos y cálculos sobre el futuro. En diferentes épocas de la historia se han producido distintas maneras en las que se establecen relaciones entre ambas, es decir, en la forma en la que pasado y futuro se hacen presente al entrar en la conciencia y en el discurso de los individuos, produciendo efectos sobre la actividad política social. En épocas anteriores a la modernidad, presente y pasado eran sustancialmente iguales y, por lo tanto, este era capaz de ofrecer enseñanzas sustantivas al presente, a la vez de que no existían mayores expectativas de que las condiciones de existencia se modificaran en el futuro. En cambio, la modernidad se concibe como un tiempo nuevo desde el cual las expectativas se han ido alejando cada vez de las experiencias hechas. Entonces esta es la caracterización de la temporalidad moderna que ya ha sido bastante asentada. El futuro visto más en relación con el presente y un pasado que cada vez se identifica menos con las condiciones presentes de operación. Y en el caso de esta conciencia de temporalidad moderna, ciertas nociones básicas guías. La idea de progreso como un proceso continuo de perfeccionamiento de las distintas áreas de la actividad humana, visto también como un proceso global que de alguna manera, quizás este sería uno de los aspectos problemáticos, alcanzaría a las diferentes naciones del orden. En algunos casos el progreso se plantea como una posibilidad, sobre todo en los momentos de crisis o en escenarios nacionales con situaciones complejas de desarrollo, y en otros casos pues como un destino prácticamente inevitable. De esta manera, esto lleva la atención del análisis hacia las categorías que organizan estas experiencias y que permiten expresarlas. Se trata pues del terreno del tiempo lingüístico, como lo ha definido Emil Benveniste, una serie de formas de manifestar la experiencia temporal de acuerdo a ciertos patrones y convenciones lingüísticas y conceptuales utilizadas principalmente por el sector social de letrados y que en el caso de la historia mexicana, ya avanzado el siglo, podría ser compartido por otros grupos de la sociedad. Nuevamente, el tema del lenguaje como posibilidad de comunicar y ordenar la experiencia, en este caso la experiencia temporal, la forma de percibir relaciones y tensiones entre pasado y futuro en el campo del presente,
Esta categoría en particular, en la cuestión de comprender que se trata de un tiempo que es verbalizado y comunicado en términos escritos, quizás abre la posibilidad también de pensar en otro tiempo. Hay otra categoría de este mismo autor, Emil Benítez, tiempo cronológico, tiempo crónico, que se refiere a las experiencias subjetivas de individuos particulares, pero que se tratará en todo caso de un terreno más complicado de estudiar, quizás no existirían el tipo de fuentes apropiadas para ellos. En cambio, el tiempo lingüístico, ordenado, formalizado a través de estas categorías y que van asentando también la forma de pensar y de experimentar el tiempo, pues tienen un campo de estudio mucho más amplio. Y en este sentido, aquí algunas consideraciones sobre el papel de la prensa propiamente en la construcción de esta temporalidad moderna. La prensa del siglo XIX fue uno de los medios más importantes que emplearon políticos y letrados para argumentar y discutir sobre el sentido de temporalidad que se abría ante sus ojos. Las experiencias políticas y sociales que se estaban generando, tanto en el país como en otras naciones, adquirían un carácter novedoso, incluso inédito, que exigía ser comprendidas en términos de cambio y continuidad de la relación entre lo persistente de épocas pasadas y lo que se estaba ensayando bajo la dirección del pensamiento político contemporáneo. Por otra parte, todos los participantes en la discusión pública asumían que en la construcción de la nación requería tomar decisiones razonadas sobre lo que se debía conservar de experiencias anteriores y sobre lo que debía ser excluido, operación que se tendría que realizar de acuerdo a los criterios y necesidades dictadas por el presente, por aquello que en el lenguaje de la época se denominaba el espíritu del siglo. Así también en consideración de los proyectos, expectativas y anhelos colocados en el porvenir. De acuerdo a la concepción del liberalismo decimonónico, la prensa era concebida como el lugar de formación de la opinión pública. Los ciudadanos tenían la libertad de expresar sus opiniones particulares sobre asuntos de interés general, de manera tal que, mediante la discusión entre opiniones divergentes, se terminaría por encontrar lo verdadero y racional de los asuntos discutidos. No obstante, que en la práctica solo se permitiera la participación de un pequeño sector de la población y que los términos y el carácter de las polémicas libradas siguieran vías complicadas, enmarañadas y confusas. Aún así, bajo este concepto, la opinión pública parecía como una construcción procesual y racionalizada, incluyente en términos sociales. De tal manera, efectivamente, varios de esos temas es interesante encontrar que en la prensa del siglo XIX son precisamente problematizados bajo las coordenadas de las tensiones de temporalidad. Efectivamente, en los periódicos de este periodo que hemos revisado se encuentran múltiples ejercicios interpretativos sobre el sentido que se podía atribuir a las experiencias contemporáneas. Sistemas, instituciones, conductas y vínculos políticos eran clasificados y referidos a distinciones temporales. En algunos casos se referían al pasado, en razón de su existencia de larga data y de su persistencia problemática. En otros al presente, cuando se mostraran adecuados para atender necesidades y aspiraciones vigentes y en ese sentido acorde, ¿verdad?, al espíritu del siglo que se ha mencionado. Y en otras, finalmente, en relación al futuro. Estas distinciones o taxonomías de lo político y de lo social en términos temporales fueron motivo de discusión y polémica entre los participantes de la discusión pública. Como veremos a continuación, estos, de acuerdo a su adscripción política e ideológica, valoraban de distinta manera los sistemas políticos que se ofrecían como alternativa para la conducción del país. Precisamente en la época de los debates sobre la posibilidad de la alternativa monárquica para México y la defensa comprometida del republicanismo por parte de los periódicos liberales. Sobre estos temas, pues había discrepancias sobre los vínculos que deberían mantenerse con el pasado y que también incidía en la forma de articular o de proponer articulaciones de este con el futuro. Por otra parte, la reflexión sobre la temporalidad no solo tenía como objeto el acontecer de la vida política nacional, sino que abarcaba las experiencias registradas en otras naciones. Este es un aspecto sumamente interesante de la prensa, sobre todo en lo referente al sector, a las secciones de información internacional, pues permitían, construían un auténtico escaparate de experiencias que eran procesadas a través de los mismos términos, de la misma vocabulario temporalizado, y que daban la oportunidad
de que los publicistas realizaran consideraciones y reflexiones sobre el ritmo de la evolución histórica o del cambio histórico, de los distintos problemas o posibilidades que se abrían para la relación hacia el progreso. Particularmente, bueno, un tema que he revisado bastante interesante son las críticas y discusiones que se plantearon en la prensa, sobre todo, bueno, aquí me ceñí a dos periódicos que los desarrollan de forma particularmente interesante, El Universal y El Siglo XIX, dando opiniones y comentarios sobre las revoluciones europeas del siglo del año 48 y trazando distintas similitudes y problemáticas con el caso mexicano. De tal manera, bueno, rápidamente mencionando algunas posibilidades que se hallan en la prensa a partir del análisis de sus contenidos, teniendo que detenernos por lo tanto en su proposición textual, mencionaría, bueno, por el lado de los contenidos informativos, esta sección exterior, en algunos casos llamada revista extranjera o revista europea, de acuerdo a las fuentes con las cuales fue construido, y también algunos contenidos insertos en la parte literaria, sobre todo reflexiones de algunos pensadores destacados de la época, autores como Chateaubriand, Lamartine y muchos otros que escribieron sobre estas revoluciones y los cambios posteriores en Europa. Por el lado de los contenidos de opinión, los editoriales y artículos, cartas remitidas y en algunos casos la reproducción de discursos políticos, por ejemplo el siglo XIX durante mucho tiempo estuvo siguiendo de forma consistente los discursos en plazas públicas de Mariano Otero, por citar un ejemplo. A partir, bueno, de la revisión de estos contenidos editoriales podemos desprender una primera consideración. A diferencia de lo que todavía algunos autores consideran la representación temporal que se puede observar del lado conservador a partir de estos periódicos, no dista fundamentalmente, sustancialmente, de la representación temporal liberal. Ambas entran dentro de este patrón de la temporalidad moderna, porque están orientadas hacia el progreso completamente. Entonces, por ahí algún autor mencionaba, bueno, la concepción de la temporalidad conservadora es cíclica, yo me parece que va más en el sentido lineal propiamente de la temporalidad moderna. Esto como una acotación para dirigir la atención más bien, y ahí es donde se encontraría la diferencia sustancial entre el concepto moderno de temporalidad defendido por la prensa liberal, la ruptura con el pasado. ¿Cuál es el pasado con el cual se está tomando distancia? Y de otra manera, realmente, ¿con qué pasado relacionarse? ¿Qué pasado o pasados conservar para su tiempo presente? De esta manera, bueno, pasaría a mencionar de forma lo más breve posible tres temas que me parece que son bastante interesantes, que se pueden comprender mejor y que ayudan bastante a través del discurso periodístico. Primero de ellos, el problema de los pasados que se debían preservar. Así como en la actualidad el historiador francés François Artaud se pregunta con respecto a los problemas derivados de la preservación de la memoria en Berlín, qué vínculos mantener con el pasado, o de forma más precisa con los pasados, cómo vivirlos en el presente, los publicistas del siglo XIX asumieron la misma problemática a partir de su búsqueda y defensa del sistema político que debía considerarse óptimo para la nación. ¿Cómo relacionarse con los pasados? ¿Cuáles excluir? ¿Y cuáles otros integrar al presente, coordinándolos con el progreso? De tal manera, bueno, es recurrente entre los años posteriores a la invasión norteamericana y hasta 1868, en la época de la República Restaurada, encontrar dos tipos de pasado que resultan problemáticos, con los cuales quizás haya que establecer rompimiento. Por el lado de la concepción del discurso liberal, periodístico liberal, evidentemente la ruptura con el pasado colonial y por ende con el sistema monárquico. Para la perspectiva de la prensa conservadora, la ruptura debía operarse precisamente con el pasado revolucionario, en la época de las grandes convulsiones políticas operadas por las doctrinas denominadas por ellos como anárquicas, que se refieren básicamente a los pactos sociales de la Ilustración rusonena de ese tipo, y que tenían que ser vistas ya como dejadas atrás en el tiempo, superadas por las ideas de conservación del orden político
tal y como se estaban exponiendo por parte de algunos pensadores europeos. Recogí algunos ejemplos que me habían parecido interesantes y nada más menciono. Por ejemplo, periódico La Razón en México, 1864, favorable al imperio de Maximiliano, pues da realmente toda una consideración moderna del proyecto imperial en términos también de transacciones entre el pasado y porvenir. El proyecto imperial de Maximiliano, por ejemplo, no representaba una simple imitación de las experiencias monárquicas anteriores, sino que aparecía como una forma depurada de ellas a partir de los criterios indicados por el presente. Así, según el autor de este editorial, las acciones del príncipe demostraban repudio a lo que nuestro siglo no encuentra justo con las tradiciones de lo pasado, y que también él solemniza su alianza con el espíritu de la época, con el espíritu liberal y progresista de nuestros tiempos. De tal manera, con lo que se tenía que romper era con los efectos nocivos y destructores que las mismas doctrinas en México y en Europa habían causado grandes problemas, sobre todo la anarquía política. Evidentemente, la forma de conceptuar estos problemas políticos sociales es muy diferente. La anarquía política en México significaba las recurrentes asonadas militares que habían impedido el establecimiento de un sistema político estable. En el caso de Europa se trata de transformaciones más profundas que ya implican la movilización de nuevos sectores sociales y de reivindicaciones que en México pues todavía se encontraban muy alejadas. Es también, por otro lado, interesante ver que estas cuestiones también son discutidas. Hay una serie de editoriales muy interesantes donde se discute la noción propiamente de la revolución, qué puede significar la revolución en uno y otro caso. Un segundo tema en la cuestión de la denominación, identidad y programa de los partidos políticos, que van muy de la mano con este vocabulario temporalizado. Las nociones tanto de conservación y de avance y progreso estaban siendo discutidas por ambas partes, y como un pequeño ejemplo sobre esta posición conservadora progresista que define el mismo término, se menciona en algún editorial del periódico El Universal que se puede dudar sobre la utilidad. Dicen México, con respecto al sistema republicano y la presentación de ambos partidos, se puede acertar que no hay ciertamente nadie tan apegado al antiguo, tan obstinadamente apasionado por todo lo que pasó, que rechace absolutamente todos los descubrimientos que se han hecho en el arte de gobernar a los hombres, todas las nuevas luces que han adquirido el ingenio humano en la serie de los siglos, todas estas verdades nuevas que han aprendido los pueblos atravesando las revoluciones. Y como bueno, nota interesante, una serie de editoriales del periódico El Siglo XIX, en el cual prácticamente se asume que el vocablo conservador, que hacía alusión a este principio de conservador y de un equilibrio entre las experiencias temporales, debió haber sido asumido por ellos mismos, por el Partido Liberal Moderado, como que de alguna manera se lo habían ganado los llamados conservadores, pero que en realidad eran monarquistas y tenían otra forma de conceptuarse. Finalmente, otra línea interesante, las relaciones de temporalidad en momentos de crisis. ¿Cómo se asume entonces la distancia con el posible progreso cuando realmente las condiciones presentes parecen que es algo completamente inaccesible? En ese caso, parecía que la tendencia discursiva recurrente es a colocarlo en un futuro de posibilidad más alejado, perdería su carácter necesario, el progreso ya no tendría este carácter inevitable, y de tal manera se confirmaría en un tipo de discurso pues más normativo desde el punto de vista político e ideológico, indicando lo que el país debería de hacer para enderezarse, ¿verdad? Para que la nación enderezara su marcha para no rezagarse en el camino hacia el progreso. De tal manera, pues sí, la prensa, ya como cierre podemos mencionar, da bastantes elementos para problematizar aún más esta tensión básica entre experiencia y expectativa, incluso encontrando diferentes tensiones y diferentes distancias, como propone François Hartog. La experiencia de temporalidad, por lo tanto, no aparece como algo dado, sino como una construcción prácticamente cotidiana, donde se dan muchas preguntas y muchas nociones, pero que
con el tiempo parece ser que se van sedimentando a través de estos elementos categoriales, nociones que sí muestran que la reflexión se va organizando y ordenando a partir de ellos. Entonces, hasta aquí llegaría, pues muchas gracias.